¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Bienvenido al primer congreso de Ayuno y Keto. Qué gusto de verdad tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas, un placer. Muchas gracias por invitarme a este pedazo de evento con unos profesionales tremendos y es un honor estar aquí con todos ellos y contigo, por supuesto. De verdad que, bueno, debo decirte que descubrí tu perfil no hace mucho, no tengo mucho tiempo siguiéndote. Pero de verdad fue sumamente interesante, sobre todo preparando la entrevista, porque cada infografía, cada artículo, cada post que publicas, de verdad que es sumamente interesante y muchísimos conceptos allí. Y de hecho, pues la invitación el día de hoy para el congreso fue para enfocarnos un poco de cómo la dieta cetogénica se puede aplicar como parte de tratamientos en distintos tipos de enfermedades, ¿no? Enfermedades pues que van desde el cáncer, la diabetes, bueno, ya nos iremos metiendo por allí más a detalle. Pero antes, Alejandro, me gustaría, bueno, seguramente sabrás que hay muchísima gente viéndonos en este momento, esta entrevista y todo el congreso en general, y pues seguramente habrá muchísima gente que no te conozca a ti y que no me conozca a mí. Entonces, primero te pido permiso para tomarme unos segundos para presentarme quién soy yo y pues luego te doy el paso para que seas tú mismo quien se presente. Mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de la comunidad fitness número uno para Latinoamérica y España, de nombre Full Músculo, más que una comunidad. Considero que es una familia donde colaboran pues personas de la talla de Alejandro, de Carlos Estró, pues de muchísima gente que está prácticamente a diario, ¿no? Dedicada a todo lo que es el fitness y la salud. Y de verdad agradezco un montón a todas las personas que colaboran y todos los profesionales que colaboran con esta comunidad. Contamos con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, más de 100.000 suscritos a nuestro email que llega cada semana con muchísimos tips, no solamente en la parte de salud, sino también en la parte de alimentación y entrenamiento. Y pues a todo aquel que se quiera apuntar a nuestra lista de email, puede dirigirse a fullmusculo.com y allí los recibiremos con mucho agrado. Así que, Alejandro, pues te doy paso a ti para que seas tú mismo quien se presente y que nos diga quién es Alejandro Pérez. Muy buenas, pues soy Alejandro, actualmente, bueno, soy dietista, actualmente estoy trabajando en consulta online, no estoy de forma presencial, estoy online y nada, pues me dedico también a la divulgación, a algunos cursos de formación, ahora colaboro con Nutriyermo, bien conocido también por toda esta comunidad, con cursos de formación en la Nutri Academy. Pues voy a algún que otro evento también y esa es mi parte divulgativa. Y en Instagram también pues subo bastante información, siempre que saco hueco libre intento subir información para ayudar a la gente y sí que estoy un poco más especializado en nutrición clínica, que es lo que vamos a tratar un poco aquí, sobre todo en dieta cetogénica y ayuno intermitente, que está ahora en auge, está en auge porque está funcionando. Y pues eso es todo, prácticamente. Sí, la verdad que es sumamente interesante y de verdad que da gusto escuchar que hay profesionales de tan alto nivel colaborando con Nutriyermo, que para mí fue el primer referente desde que empecé a descubrir un poco sobre la dieta cetogénica. Terminé en dieta cetogénica por problemas de salud. Entre esas preguntas que te haré, pues hay un caso bastante similar y espero que podamos meternos también por allí para ayudar a todas las personas pues que tengan ese tipo de problemas. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que de hecho la leí hace bastante tiempo, la leí y la leí ahora preparando la entrevista que te estoy haciendo, y es la analogía de la famosa pistola, las balas y el gatillo, ¿no? Que mucho se habla de predisposición genética, que prácticamente pues nos hacen pensar y nos hacen creer de que nuestros genes van a marcar nuestro futuro. Y tú haces, de hecho, pues planteas en uno de tus posts la analogía de la pistola, las balas y el gatillo, ¿no? Que los genes se pueden ver como las balas, pero es uno el que termina apretando el gatillo. Me gustaría saber qué hay en evidencia actual referente a eso, referente pues a la genética y cómo en realidad nos pudiese predisponer a padecer cierto tipo de patología. Pues sí, yo creo que con respecto a tu pregunta, deberíamos mirar la evidencia actual antropológica que tenemos. Investigadores como Ernesto Prieto, que han ido a poblaciones actuales que aún tienen un estilo de vida ancestral y les ha sacado sangre, les ha analizado al completo, al 100%, y ha traído conclusiones. ¿Por qué esas poblaciones que siguen un estilo de vida ancestral, que son pocas, algunas en el Ártico, en Oceanía, con climas muy distintos, pero tienen algo en común? Y es que no tienen ninguna
ninguna de las actualmente llamadas enfermedades de la civilización, que están bien llamadas así, porque cuando uno mira la evidencia antropológica también, ve los fósiles antiguos y tal, se da cuenta de que no padecíamos enfermedades, la dentadura en perfecto estado, huesos con mucha mayor densidad ósea, no se veían tumores apenas, y eso da que pensar. Dice, quizás es que no estamos diseñados para ser enfermos crónicos, que es lo que sucede a día de hoy. Yo es lo que defiendo, que no estamos diseñados para ser enfermos. Entonces, cuando uno ve que investigadores que van allí analizan que hay cero tasa de cáncer, ya da que pensar de que la alimentación hace mucho. Son poblaciones en las que comen perfectamente, cumplen los ritmos circadianos, son personas activas y al final, como consecuencia, pues no enferman, no acaban enfermando. Y es de ahí de donde sacamos como conclusión que las enfermedades que sufrimos a día de hoy son enfermedades de la civilización. Es algo que por los hábitos que tenemos estamos enfermando, pero no porque uno haya tenido mala genética, que sí, que siempre digo, hay cierta predisposición genética y uno pues tiene más probabilidades de desarrollar una u otra enfermedad. Pero como siempre digo, eres tú el que con tus hábitos aprieta el gatillo y acabará enfermando. Sí, no, y me gusta cómo lo mencionas porque hablas de factores, ¿no? Y la mayoría de las enfermedades que vamos a mencionar más adelante son pues enfermedades que son multifactoriales, ¿no? Lo que desencadena esa enfermedad. Tú hablabas de la alimentación, pero allí he visto que en muchos de los posts que compartes, pues toda esa información, hablas también del sedentarismo, la hiperglucemia, el estrés crónico, y me gustaría saber cómo o con qué decisiones y hábitos que tomamos día por día, porque la verdad es que tomamos miles de decisiones todos los días, como por ejemplo poder decidir entre subir por el ascensor y subir por la escalera, es una decisión que te puede traer salud o te puede traer enfermedad, lamentablemente es así. Y yo quisiera saber con qué decisiones y hábitos nos podemos predisponer o apretar ese gatillo, como lo decías tú en la analogía. Pues lo que se observa en esas poblaciones, uno de los factores es la alimentación. Nosotros somos este evento, estamos, pues, para defender un poco y dar a conocer la dieta cetogénica. Yo no me considero que tenga la verdad absoluta, ni creo que nadie la tenga, pero cuando uno experimenta por su cuenta, bien sea la autoexperimentación, como es tu caso que comentarás, o bien la mía con los pacientes, se da uno cuenta de que quizás en la universidad aprendió conceptos equivocados de lo que es la salud. ¿Vale? Si los cardiólogos supieran prevenir la arteriosclerosis, no sería la principal causa de muerte en el mundo. Si los endocrinos supieran tratar bien la diabetes, pues cada 7 segundos en el mundo no moriría un diabético. Si el cáncer es realmente una enfermedad genética y que te ha tocado por la genética, el enfoque genético que estamos dando no habría sido un fracaso. Si los nutricionistas también, digo, supiéramos tratar la obesidad, no habría millones de obesos en el mundo. Entonces, yo creo que al principio debemos afirmar que sabemos poco. Realmente sabemos poco porque hay mucha gente enferma. Pero el ir a la pastilla que va a taponar los síntomas, pero no va a la base del problema, acaba convirtiéndose en un fracaso. Ya decía Hipócrates que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento. Entonces, lo que tenemos que observar es qué comían nuestros ancestros para no enfermar. Eso lo primero. Si tu médico te tiene que preguntar lo primero, ¿qué estás comiendo? Cuando uno padece acné y va al médico y le manda una pastilla, yo creo que eso no es medicina. Eso no es medicina. Hay que ir a la base del problema. Eso sí que es medicina. Y ver qué es lo que, pues, empezando con la alimentación, ¿qué comían nuestros ancestros? Pues bien, ahí vemos, por ejemplo, que solía ser, pues, una alimentación prácticamente sin carbohidratos. Depende, ya sea en el Ártico, ya sea en África, se veía que no comían apenas carbohidratos. Era una dieta rica en grasa y además saturada, pese a que se demonizara en, bien sea en la universidad actualmente o en su tiempo con el boom de la comida light. Entonces, el exceso de carbohidrato que hay ahora, de harina refinada, de azúcar,
nos lleva a una hiperglucemia, una resistencia a la insulina que acaba generando una inflamación, que esa inflamación es el origen de muchas enfermedades. Cuando uno tiene enfermedades fácilmente tratables con alimentación, como es el acné, el síndrome de ovario poliquístico, se ve que al reducir ya el carbohidrato ya desaparece mucho de los síntomas. Y eso ya nos da que pensar. Entonces, la alimentación debería ser, desde mi punto de vista, baja en carbohidratos, con comida animal, que es lo que tiene toda la evidencia antropológica y el sentido evolutivo. Y luego, pues habría que mirar otros hábitos de vida, porque la alimentación es una pequeña parte, pero como bien han mencionado, esto es multifactorial. Y tenemos aquí la cronobiología, los ritmos circadianos, seguir la luz natural del sol, como hemos hecho toda la evolución, ir a dormir de noche, no hay que usar pantallas por la noche, luz artificial. Durante el día hay que exponerse al sol, es otra de las cosas que hacían estas poblaciones, el exponerse a la luz natural, porque hoy en día tenemos una deficiencia de vitamina D, que es otro factor que influye a enfermar. El tener un sistema inmune débil es otro de los factores. Entonces se ve que, por ejemplo, en las enfermedades del intestino, por ejemplo, colon irritable, estaba mirando ayer, ves que casi todos los pacientes tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, ya se da uno de que el metabolismo, tener un metabolismo sano, un sistema inmune fuerte, una glucemia estable, unos niveles altos de HDL, bueno, de tener energía y tal, son señales de salud. Y es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Yo digo que el ser humano tiene una capacidad instalada de operar bajo condiciones aeróbicas, densidad mitocondrial, sistema inmune, capacidad cardiovascular, pues todos esos factores nos protegen frente a la enfermedad. Cuando se origina la enfermedad es cuando esto es alterado el metabolismo energético. ¿Por qué suele ser? Principalmente malnutrición, hiperglucemia, ácidos grasos poliinsaturados que se oxidan, también las grasas vegetales. Hay algunas que no debemos de consumir, acaban oxidando ácidos grasos poliinsaturados, el sedentarismo y luego pues lo que es una infección, una intoxicación, un trauma, estrés crónico, todo eso puede acabar en enfermedad. Sabemos que hay relación directa entre cerebro e intestino y una situación de estrés crónica prolongada en el tiempo pues puede acabar en un trastorno digestivo, por ejemplo. Así que pues eso, como dice, es multifactorial y yo creo que he hecho un resumen de lo que sería el origen de la enfermedad. Sí, de hecho Hipócrates también decía que toda enfermedad se origina en los intestinos, ¿no? Y cada vez hay más evidencia de esa, lo que tú mencionabas, esa conexión que antes se pensaba que era unidireccional, ahora se sabe que es bidireccional entre el cerebro y los intestinos. Y de hecho, pues en la entrevista con Alejo Cabeza hablaremos justamente de cómo el estrés, o sea, de cómo la alimentación nos influye en lo que es el estrés, la depresión y la ansiedad. Y yo quisiera saber, ya que hemos hablado de los problemas, ¿no? De cómo todo esto puede afectar nuestra salud, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está dentro de nuestras manos, ¿no? Ya hemos hablado obviamente de la alimentación, un poco los ritmos circadianos, pero ¿qué estrategias puntuales pudiésemos utilizar para mejorar y pues no apretar ese gatillo del que hablábamos antes? Pues yo creo que debemos empezar por los horarios de alimentación. Yo creo que estamos diseñados para ayunar periódicamente, lo que no estamos diseñados para comer cada 3 horas. Entonces, eso es lo primero. Y en una ventana de alimentación para la que el cuerpo esté preparado a recibir nutrientes. Entonces, ahí es donde entra la cronobiología. Lo primero haría ordenar un poco los horarios de alimentación, comer más durante el día, comer menos por la noche, que es a lo que está adaptado el ser humano, asimila mejor los nutrientes por el día, la sensibilidad a la insulina es mejor, la hiperglucemia prandial pues será menor, menos tiempo sostenida, la motilidad intestinal conforme va pasando la noche se ve reducido, por lo que no es bueno, el cuerpo por la noche se tiene que reparar, la hormona de crecimiento tiene que salir por la noche y no tenemos que estar en proceso de digestión. Entonces lo primero es seguir un poco los horarios de alimentación, la cronobiología y ayunar. Desde mi punto de vista, eso lo tenemos en nuestras manos y es lo que deberíamos hacer. Luego, en cuanto a alimentación, yo soy partidario de dieta baja en carbohidratos. Debemos conseguir la flexibilidad metabólica que tenía el humano ancestral. Esa capacidad de que si un día se salta el desayuno va a tener energía
porque es eficiente usando su propia grasa corporal y no se va a marear. El que un día te saltes el desayuno y te vayas por ahí a correr y te marees, son señales de que el metabolismo es poco eficiente. Y ahí ya donde empieza a comenzar la enfermedad. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer hincapié en mejorar nuestra flexibilidad metabólica, esa capacidad de que si un día no como, pues no como. Hoy no he cazado, ¿no? Simulando ese estado, pues hoy no he cazado, no hay comida. Pero tengo energía de sobra porque mi cuerpo es eficiente usando su propia grasa corporal, que es otra de las cosas que debemos buscar, buenos niveles de energía, salud mitocondrial. Y eso está en nuestra mano, pues con una alimentación baja en carbohidratos, adecuado aporte de proteína y de grasa, y eso también lo podemos corregir. ¿Qué más? El dormir lo necesario. Creo que una sola noche de mal sueño ya empeora la sensibilidad de la insulina, ya la tolerancia a la glucosa es peor, ya se encuentra uno más cansado, con más estrés, y eso influye mucho. El descanso creo que es vital. Y, por supuesto, el ejercicio físico. Soy partidario de incluir ejercicio de fuerza, creo que es vital. Algún que otro HIIT, se ha visto que triplica la biogénesis mitocondrial, más si lo hacemos en ayunas. Y, pues, al final nuestra salud depende de un correcto flujo de energía. Y si perdemos esa energía, pues perdemos la salud. Y eso reside en la mitocondria. Entonces, la salud mitocondrial va a determinar nuestra salud y el ejercicio es clave para ello, tanto el de fuerza como sesiones de HIIT, como el ejercicio cardiovascular, que también es de utilidad. Sí, yo creo que hay que apuntar también, Alejandro, el hecho de que, claro, muchas personas piensan de que es que nosotros, los que somos pro low carb, digamos, queremos llevarlos a como vivían nuestros ancestros, ¿no? Queremos meterlos en una cueva a vivir de leña y fuego. Y obviamente no es así, pero obviamente hay que estar conscientes de que hay hábitos modernos de que están afectando nuestra salud y que todavía tenemos control sobre ello, ¿no? Yo creo que mientras tengamos control sobre nuestros hábitos, pues podemos tomar decisiones mucho más inteligentes. Y tú habías mencionado lo que era el cáncer, ¿no? Dentro de estas enfermedades modernas. Y ya hemos hablado justamente de esa conexión que hay entre el intestino y las distintas enfermedades, no solamente pues esa conexión con el cerebro, sino también cómo el intestino es esa puerta de entrada, ¿no? Del mundo exterior hacia nuestro organismo, porque es él el que procesa los alimentos y que capta todos esos nutrientes. ¿Por qué estamos tratando enfermedades como el cáncer dejando en segundo plano la alimentación cuando cada vez hay más evidencia de eso que comentábamos? Bueno, pues David, si yo te doy mi opinión, una de las cosas que diría, uno de los motivos por los que no se le hace caso a la nutrición, creo que es que no interesa porque a día de hoy la oncología para la farmacéutica es de lo más rentable que hay. Ese es uno de los puntos de vista. Luego otro puede ser desconocimiento, en cierto modo, que tampoco me lo creo tanto porque ya cada vez hay más evidencia, pero puede serlo. Luego, el enfoque genético quizá que hay actualmente hace que nos apartemos de lo metabólico y que se piense que la alimentación no hace nada, que no sirve de nada, que solo quimioterapia, radioterapia y fuera. Entonces, yo creo que es debido principalmente a eso. Algo sin sentido, porque cuando a uno le van a localizar el tumor, se hace la prueba SCAN-PET. Consiste en inyectarle 2 desoxiglucosa, que es el análogo de la glucosa, para que la célula tumoral lo confunda con glucosa, lo consuma y ver en qué parte del cuerpo, en qué zona se ha consumido y detectar el tumor. Entonces, ya partiendo de ahí, vemos que se cumple el efecto Warburg, que es lo que decía Otto Warburg, en su época fue menospreciado y tal, porque decía que la célula tumoral tiene un consumo de glucosa 200 veces más elevado que una célula normal. Entonces, ya vemos que pues quizá meter azúcar, meter carbohidrato y tal, y la alimentación quizá tenga algo que ver, ¿no? Si estamos viendo todas esas cosas. Si vemos que yo no sé realmente si es una enfermedad metabólica o no, no lo sé, pero vemos que las enzimas glucolíticas en el cáncer están exacerbadas. Alta captación de hierro y cobre. Vemos que los obesos e hipertensos y diabéticos tienen mayor riesgo tanto de padecer cáncer como en caso de tenerlo, fallecer. Y eso es así. Entonces, ¿es una enfermedad metabólica? Pues la verdad que no lo sé.
pero la alimentación influye al 100%, de eso estoy seguro. Solo hay que ver el caso que comentaremos más adelante, los de paleomedicina húngara, que están tratando enfermedades como el cáncer con una dieta paleolítica, incluso han revertido algunos. Vale, sí. No te preocupes que luego nos meteremos por allí porque es un caso bastante interesante que vale la pena mencionar. Y me gustaría saber que nos metamos un poquito más a profundidad. Bueno, ya hablaba un poco de que el intestino es esa puerta de entrada, ¿no? Esa, yo creo que tenemos básicamente distintas formas de que nuestro cuerpo se comunique con el medio ambiente, ¿no? Está obviamente lo que es la piel, que yo creo que es el más directo, ¿no? Con el mundo exterior. Está la parte también de los intestinos, porque es obviamente el que capta todo lo que es la parte de la alimentación. Y obviamente también afecta todo lo que son nuestros pensamientos, porque también conocemos pues, que hay esa conexión en cuanto a la mente y cómo influye en nuestro organismo. Pero me gustaría saber cómo, o sea, un poco más a profundidad, cómo nuestra alimentación está afectando nuestra salud y cómo se ha visto que en los últimos, digamos, 70, 100 años, todo ese avance, digamos, tecnológico a nivel de alimentación, todas esas ventajas que pudiésemos ver en cuanto a la alimentación, nos están llevando pues, por el mal camino, ¿no? Por el camino de la enfermedad. Sí, pues uno se da cuenta de hasta dónde hemos llegado cuando ve los datos y la estadística. Por ejemplo, en la diabetes, pues sabemos que nuestros ancestros no la tenían. Hace pues cosa de 50 años no había las tasas que hay hoy en día. En 2014 ya había como casi 300 millones de diabéticos en el mundo y se estima que en 2030 haya casi 600. O sea que eso ya, con solo mirar los datos, se da cuenta uno de que lo mal que lo hemos hecho con la alimentación. La diabetes, por ejemplo, es una patología, sobre todo la tipo 2, que tiene relación directa con tus hábitos de vida, con la alimentación sobre todo. Entonces, ahí ya se da uno cuenta lo mal que come la población para que tengamos esas tasas de enfermos, con que la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte en el mundo, seguida del cáncer, que ya vemos que los hábitos tienen mucho que ver. Y pues prácticamente eso, cuando uno ve que el 60% de la población estadounidense tiene resistencia a la insulina, se da cuenta de lo mal que lo hacemos con la alimentación, las tasas de obesidad, que eso no es normal. No hay ninguna población paleolítica con personas con sobrepeso. No la hay. Cuando uno come la dieta original del ser humano, lo que ha comido el ser humano en toda su evolución, se da cuenta de que revierte esa enfermedad. Entonces, la enfermedad comienza con la alimentación. Y es que, por otro lado, también estamos sobrealimentados, porque he mencionado la frase de Hipócrates, de que el alimento sea tu medicina. Tú has mencionado la que la enfermedad comienza en el intestino, pero también dijo una que comer cuando se está enfermo alimenta la enfermedad. Y es que vemos que estamos sobrealimentados. Y es el ayuno que ahora está en auge tanto porque está funcionando. Y me comentaba un amigo mío que tengo farmacéutico que le había entrado uno a la farmacia y le decía que ya no consumía ni la mitad de los medicamentos que tomaba antes para la hipertensión porque estaba haciendo ayuno intermitente y que el médico le había reducido a la mitad la dosis, para que veas, pues prácticamente eso, relación directa. Sí, y yo creo que ahora en la actualidad todo esto del COVID y del coronavirus y demás, lo que ha hecho es traer a la superficie todos esos problemas, ¿no? Darnos cuenta que somos una población enferma, básicamente, y es muy bien lo que tú decías. Es que yo a veces pienso en esas personas que de repente se comen un plato de pasta y después no se pueden ni mover. Eso hubiese significado una desventaja a nivel, pues, hace millones de años, haberte comido un plato de pasta, obviamente no existía, pero, y haberte quedado en ese estado, no te hubiese permitido, pues, escapar de repente de un ataque de un depredador o salir incluso a cazar o cualquier tipo de actividad. O sea, hubiese sido una desventaja a nivel evolutivo. Y claro, es un poco lo que yo te decía, no se trata de volver a las cavernas, ni mucho menos, ni de volver a cazar, ni al intemperie, ni nada, pero sí de traer esos hábitos que obviamente fueron los que forjaron nuestros genes e intentarlo que se complemente, porque yo creo que la vida moderna es completamente
¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? De que se complementa perfectamente con esos hábitos que en su momento nos permitieron tener salud y que hoy, pues obviamente, no estamos gozando de esa salud. Tú mencionabas un poco el ayuno y pues sé que has desarrollado un poco el concepto de autofagia en alguno de tus posts y me gustaría saber cómo pudiese ayudar lo que es el protocolo del ayuno y pues cómo estos procesos como el de autofagia pudiesen ayudar en el caso pues de enfermedades que hoy en día de las mal llamadas enfermedades modernas o bueno, de bien llamadas más bien enfermedades modernas, cómo ese proceso pudiera ayudarnos. Pues claro, al final estoy de acuerdo con lo que han mencionado. No decimos aquí de volver a la caverna, de no ducharnos ahora y de tal. No, no, decimos de la medida de lo posible simular el estado del cazador-recolector y con las herramientas que tenemos hoy en día, pues acercarnos lo máximo posible a ese estilo de vida. Es conocido como el biohacking. A día de hoy tenemos muchas herramientas para hacerlo. Con respecto a la autofagia, pues ya ves, le doy todo el mérito al premio Nobel japonés. No voy a decir su nombre porque lo diré mal, pero mucha paciencia. Yo creo que el premio se lo dieron a la paciencia que tuvo con las levaduras experimentando hasta que describió los mecanismos de la autofagia, que es un completo arte. Realmente, pues todo comienza ante la falta de entrada de nutrientes. El cuerpo, pues que ha estado expuesto durante décadas a un exceso de azúcar circulante en sangre, muchos detritos y pues toda esa basura biológica que se acumula por comer cada 3 horas, que no es natural, pues el cuerpo pues empieza a alimentar un poco de eso y a reciclarlo y a crear células nuevas a raíz de células que eran defectuosas. La verdad que es un es todo un arte y es algo pues que eso se activa con el ayuno, con el ejercicio físico intenso o con una dieta que simula el estado de ayuno, que se aplica a día de hoy como tratamiento en el cáncer, y o una restricción energética sostenida mucho en el tiempo. La verdad que a nivel de enfermedades ahora se está viendo que está funcionando muy bien. Por ejemplo, las neurodegenerativas, como el Alzheimer, se ha visto que la autofagia neuronal mejora la capacidad cognitiva, no solo la dieta cetogénica, que también que el simple hecho ya de tomar 30 gramos de triglicéridos de cadena media, de MCT, ya mejora la capacidad cognitiva, el funcionar con cetonas, porque al final todo viene de una mala sensibilidad a la insulina a nivel neuronal y un hipometabolismo de las neuronas por no captar bien la glucosa. Entonces, cuando uno funciona con cuerpos cetónicos, que también atraviesan la barrera hematoencefálica, pues se notan mejorías en la capacidad cognitiva brutal. Pues, por ejemplo, ahí la autofagia juega un papel importante y está. Luego, todo lo que es inflamación a nivel del intestino necesita repararse. Cuando un animal se ha pasado un día comiendo y se pone malo, vemos que se va a una esquina, se pega un día o dos sin comer y cuando ya se ha reparado, vuelve. Sin embargo, el ser humano no sigue comiendo y no. El cuerpo necesita repararse, necesita autofagia, necesita desechar toda esa basura biológica acumulada que nos está enfermando. Eso por ahí, incluso hasta en cáncer, se ha visto que cuando uno se somete al ayuno, pues las células sanas pues usan la autofagia, se alimentan de cuerpos cetónicos, sin embargo las células cancerígenas se ven debilitadas al no tener su principal combustible, que es el que fermenta, que es la glucosa y la glutamina. Ojo, todo tiene una doble cara y la autofagia puede ser un arma de doble filo porque en exceso se ha visto que alguna célula tumoral puede hackear la cosa y puede crear su propia autofagia. Entonces hay que hacerlo siempre con un profesional que sea experto en el tema, pero la autofagia la verdad que a nivel de enfermedades está ayudando muchísimo. Mira, y es curioso el ejemplo que tú dabas de los animales porque de hecho yo tengo familia en el norte de Italia y tienen dos perros, ¿no? Pero como son, mi tío es agricultor, tienen obviamente muchísimo terreno y están todo el tiempo corriendo fuera, pero cuando algo le hace mal de lo que han comido, mis tíos se han dado cuenta de que el perro va, tal cual como tú dices, generalmente se come algún tipo de hierba que los haga vomitar y de repente se pasan un par de días de que no comen nada en la casa de lo que les ponen y luego ya pues vuelven a retomar su alimentación normal. Y es interesante lo que te expones de que el ser humano más bien es al contrario, ¿no? Nos sentimos mal y más bien buscamos después
seguir comiendo por esos hábitos de estar comiendo cada 3 horas. Y hemos mencionado dentro de todas estas enfermedades, Alejandro, has mencionado mucho la obesidad, la diabetes, el sobrepeso, y muchas veces todas estas enfermedades que hemos ido nombrando se asocian a la obesidad y al sobrepeso. Y muchas veces se relaciona la delgadez con la salud, pero obviamente sabemos de que no necesariamente una persona delgada es una persona saludable. Entonces yo quisiera, pues quisiéramos esa acotación allí y que me pudiese explicarte un poquito más eso de cómo una persona no necesariamente signifique que tiene salud. Efectivamente. Una persona puede tener un síndrome metabólico y ser una persona con un porcentaje de graso considerado como saludable. Realmente yo he visto incluso deportistas, runners, delgados, con un hígado graso, por ejemplo. ¿Vale? Es un término que viene ahora de Estados Unidos, que es conocido como fit, bad and healthy, que está ahora en auge. Es decir, sí, fitness aparentemente, pero luego estás enfermo por dentro. Pues así hay, la verdad que hay muchos casos. No necesariamente tiene que estar uno obeso para ser enfermo. De hecho, el síndrome metabólico, que tener la glucemia ya alterada, el HDL bajo y unos triglicéridos altos, se pueden tener eso siendo una persona delgada y tener un síndrome metabólico. ¿Cuántas personas delgadas veo yo que su desayuno es una pastilla que le manda el médico y están todo el día medicándose y tal, que sí que se ven delgados, pero realmente están enfermos? Entonces yo creo que el término ese de fit, bad and healthy es clave y se debe dar más a conocer, porque estar delgado no es sinónimo de salud, ni mucho menos. ¿Y por qué el deporte no es garantía de salud por sí solo? Claro, claro, por ejemplo, lo que te he dicho, yo he visto deportistas con hígado graso. Al final el deporte influye, claro, pero al igual que no solo vale con la alimentación, que es un conjunto de hábitos, pues no solo vale con el deporte. Es que eso es así. Eso que está en auge ahora de la dieta flexible, de come lo que quieras mientras hagas deporte, si eres deportista tal, es completamente falso, completamente falso. ¿Cuántos deportistas vemos, futbolistas que salen en la tele que ahora pues les entra un cáncer y tienen que dejarlo y tal? Que esto no es solo deporte, no, ni de coña, vamos. No, y lo que mencionábamos, a fin de cuentas, pues es multifactorial y no simplemente basta con ir al gimnasio una hora, pues como mucha gente piensa, ¿no? Obviamente el día tiene 24 horas e influye mucho más. Tú hablabas de los ritmos circadianos, del descanso, pues hay una cantidad de factores que obviamente se involucran en todo eso. Y has mencionado uno que es el síndrome metabólico. Yo quisiera un poquito más que lo definieras y de cómo aumenta el riesgo de padecer todas estas enfermedades que hemos mencionado graves, tipo el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, este síndrome metabólico. Pues sí, el síndrome metabólico es, de hecho, el origen de la enfermedad cardiovascular. El inicio, al final, la insulina, queramos o no, es la directora de orquesta. Y cuando esa no funciona bien es cuando empieza la inflamación. Uno tiene síndrome metabólico si tiene 5 de las características que voy a decir, que son intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, sobrepeso, el HDL bajo, hipertensión y los triglicéridos elevados. Si tienes 3 de esas 5, padeces síndrome metabólico. Y eso ya es riesgo de diabetes tipo 2, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, del síndrome de ovario poliquístico y un sinfín de enfermedades de la civilización. Suele ir acompañado el síndrome metabólico con la inflamación crónica de bajo grado, que es conocida como el asesino silencioso, porque cuántas veces vemos pues gente eso delgada, que en la analítica parece que va todo medio bien y luego pues sufren de un infarto. Al final, el estar inflamado también es un factor de riesgo importante para la enfermedad. Y pues el síndrome metabólico, básicamente eso, si padeces 3 de las 5 mecanismos que he dicho anteriormente, lo posees y es de riesgo para contraer las enfermedades. Alejandro, y bueno, antes de meternos en el caso de éxito del cáncer que hablábamos de timo en una embarazada, me gustaría saber, porque hay muchísimo, la duda todavía está presente, claro, el problema yo creo que parte en el que
Intentamos siempre ponerle nombre a todo, y el hecho de que tenga un nombre particular la dieta cetogénica y no la llamemos de repente como la dieta que hemos llevado por millones de años, ha hecho que mucha gente piense que es una moda y que tenga miedo de llevarlo como estilo de vida a largo plazo. Entonces se ha presentado mucho la duda en el grupo que armamos de Telegram para el Congreso de los posibles efectos negativos de llevar una dieta cetogénica prolongada en el tiempo. Bueno, pues yo creo que los detractores de la dieta cetogénica lo que recurren es al colesterol, que aumenta el colesterol cuando uno lleva dieta cetogénica. Hombre, pues claro, lógicamente, es algo totalmente lógico. Cuando uno consume más grasa, aumenta el colesterol y el LDL, que es lo que lo transporta. Lo que hay que ver si eso realmente es un factor de riesgo, porque a día de hoy no tenemos ni un solo estudio científico que haya demostrado que el colesterol LDL alto en presencia de unos triglicéridos bajos y un HDL alto sea un factor de riesgo. No hay ni un solo estudio. ¿Qué ocurre cuando uno adopta dieta cetogénica que aumenta el colesterol y el LDL? No todos, muchos sí, pero ¿qué pasa? Que el HDL sube drásticamente y los triglicéridos reducen enormemente. Hay una mejora espectacular. Entonces, yo le preguntaría a los detractores de dieta cetogénica que dicen que es un riesgo por el LDL, ¿cómo aplicamos la hipótesis lipídica de que el LDL es siempre aterogénico si hay personas como el doctor Paul Saladino, que con un LDL desorbitado, entre 400 y pico creo que tenía, tiene 0% de calcio arterial? ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué? Tras millones de años de evolución, el bebé, el primer alimento que toma, es rico en grasa saturada y colesterol. Si toda la evolución no nos habría diseñado para que el primer alimento nos haga morir de un infarto, si tanto colesterol tiene. ¿Por qué, si la dieta cetogénica es tan peligrosa y el estado de cetosis nos va a matar, por qué los bebés nacemos en cetosis? Cuando nacemos todos, lo hacemos en cetosis. ¿Por qué la naturaleza ha decidido que las personas centenarias, prácticamente todas las personas centenarias, tienen el colesterol por encima de 300? Son personas centenarias, al final acaba siendo hasta protector en cierto modo. Por ejemplo, una madre embarazada en el tercer trimestre, también el colesterol se le dispara justo cuando va a transmitir el ADN. Justo cuando va a transmitir el ADN se pone por las nubes. Si fuera un factor de riesgo, pues todas estas cosas no serían así. Entonces, realmente se le da a la dieta cetogénica mucha caña por lo del colesterol, pero realmente no es un factor de riesgo como dicen. Luego, también dicen que el ácido úrico se eleva, claro, al principio sí, pero vemos en la gráfica que cuando una persona ya se cetoadapta, vuelve a niveles normales. Es que eso, luego lo de la falta de energía del principio es señal de que es una dieta mala, no, al revés, lo que no es normal es tener hambre cada 3 horas. Entonces, al principio no hay energía porque requiere una adaptación, obviamente, requiere una adaptación al uso de grasa, producción de cuerpos cetónicos, entiendo yo una mayor biogénesis mitocondrial para beta-oxidación de ácido graso y todos esos mecanismos fisiológicos que se tienen que dar para ser eficientes usando la grasa. Pero realmente perjudicial yo que no le veo ni una sola prueba. Sí, y es lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que igual, como si fuese cualquier adicción a una droga, hay un proceso tiene que haber un proceso de adaptación, y obviamente pues en el cuerpo están ocurriendo cambios y justamente tienen que ocurrir todos esos procesos para luego poder estabilizarse y continuar bajo una dieta cetogénica. Y me gustaría, bueno, darte vía libre para que seas tú quien exponga el caso de éxito que ya hemos mencionado un par de oportunidades y nos expliques un poco cuál era el caso de la mujer, o sea, qué era lo que padecía y pues obviamente cuál es este grupo que tú mencionabas y cuál fue la estrategia también para ayudarla en su proceso. Pues los de paleomedicina húngara son un grupo de médicos que están aplicando la dieta paleolítica. La llaman la PKD, ¿no? Una dieta pues prácticamente es carnívora. Es una dieta prácticamente carnívora, baja en calorías y pues cero carbohidratos. Y las están utilizando pues para revertir muchas de las enfermedades de la civilización. En este caso era una mujer que tenía
37 años, vivían en Nueva Zelanda y pues no decidió pues evitar la quimioterapia y la radioterapia y exclusivamente con ayunos prolongados y dieta cetogénica, por lo que la terapia fue 100% metabólica, con la alimentación que a día de hoy en cáncer es la que más evidencia ha demostrado, algo totalmente lógico. Si el tumor fermenta glucosa y glutamina, busca inflamación, busca resistencia a la insulina, pues meter carbohidratos no es la mejor estrategia. Entonces, pues se pegó así, creo que fueron 2 años, y al final lo acabó revirtiendo. Cuando llegaba cada 3-4 meses hacía, me parece, que hacía ayunos prolongados de una semana y tal, pues para debilitar un poco a la célula tumoral, que se cree sin su combustible, y al final lo acabó revirtiendo, se erradicó por completo el cáncer. Era un cáncer de timo y estaba en metástasis. O sea que la situación era grave, grave, grave. Y pues al final, con el simple hecho de la alimentación, los hábitos de vida, el ayuno, la cronobiología, revirtió por completo el tumor. Así que es increíble y es para tenerlo en cuenta y plantearnos si de verdad el cáncer es una enfermedad metabólica. Sí, y un poco lo que tú decías también de que, digamos que este tipo de estrategia, este tipo de procedimientos obviamente no interesa a la industria farmacéutica porque obviamente ya tienen un imperio montado encima de lo que es la radioterapia, la quimioterapia, si obviamente se sigue descubriendo todos estos avances en cuanto a enfermedades, pues, que tanto nos están afectando y cada vez a más temprana edad como lo es el cáncer. Y Alejandro, me gustaría meternos un poquito en las preguntas que han planteado en el grupo de Telegram, porque se ha propuesto, ¿no?, que te hacen preguntas por allí. Obviamente cada persona ha propuesto una relacionada, obviamente, a un caso personal, y me gustaría pasearnos por alguna de ellas. En el caso de Pilar, ella preguntaba que cómo la dieta cetogénica podía ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Sí, pues lo que hemos comentado. El Alzheimer, por ejemplo, que es neurodegenerativa, ya a día de hoy es llamada la diabetes tipo 3. Llamada la diabetes 3, ¿por qué? Porque la hiperglucemia, la resistencia a la insulina, el descontrol de la glucemia postprandial, son los mismos mecanismos que están en la diabetes que también están en el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ya da que pensar que la alimentación ahí va a jugar un papel fundamental. Entonces, el conseguir unos niveles óptimos de glucosa juega un papel clave en las enfermedades degenerativas. De hecho, en Twitter uno ponía el caso de su abuela que no se podía ni levantar del sofá y pues dio con el doctor de mitos que su médico le cuenta, no me sale ahora el nombre, Kendeberry, que es muy partidario de dieta cetogénica y tal, y con varios doctores del sector, y le probó en su abuela dieta cetogénica. Y con el paso de los meses, pues le grabó un vídeo bailando en el salón, haciendo 2 comidas al día y dieta cetogénica. La verdad que lo que comentaba, vemos en los estudios que personas con Alzheimer, con suplementarse con triglicéridos de cadena media, que va a aumentar la producción de cuerpos cetónicos, vemos que la capacidad cognitiva se multiplica por completo, mejora mucho. Lo que decía, al final hay una resistencia a la insulina, una incapacidad de las neuronas de usar la glucosa, no es que estén muertas, están en estado latente porque no tienen energía. Entonces, pues necesitamos de darle otro combustible que nos requiera de la insulina, que son los cuerpos cetónicos. Y es ahí donde juegan un papel clave en las enfermedades neurodegenerativas. Así que efectivamente funciona genial. Al final hay un desajuste metabólico en esa enfermedad también como origen, y hay que tratarla como lo que es, como la diabetes tipo 3. Alejandro, y otra de las preguntas que han hecho en el grupo de Telegram, en este caso por parte de Mercedes, es relacionado a las enfermedades cardiovasculares e hipertensión. En este caso, ¿cómo puede ayudar a una dieta cetogénica? Bien, pues yo en cuanto a la hipertensión, por ejemplo, soy de los que piensa que la solución a la hipertensión no es una pastilla y quitar el síntoma y estar toda la vida tomando la pastilla para bajar la tensión, pero no va a la base del problema. ¿Qué ocurre realmente con la hipertensión? Pues siempre hay una inflamación.
la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. El origen es la inflamación. Al final hay una resistencia a la insulina y como la directora de orquesta, esa resistencia a la insulina que se genera por la mala alimentación, el sedentarismo, la cronodisrupción, un exceso de carbohidratos, comida industrial, aceite refinado, lleva una resistencia a la insulina que cuando no funciona bien, pues acaba en inflamación. Y ese es realmente el origen de la hipertensión. Al final, donde hay la presión arterial sobre la pared, ese que se comprime, es por esa inflamación que se ha generado. Y el simple hecho del ayuno intermitente ya se ve en ensayos clínicos que hace que reduzcan a la mitad la medicación por hipertensión. Y cuando ya se meten de lleno en dieta cetogénica y ayuno intermitente, la acaban revirtiendo por completo. Hay un montón de casos y de gente que me comenta a mí en Instagram que ha revertido su hipertensión por completo, ha dejado la medicación con dieta cetogénica y ayuno intermitente. Y para la enfermedad cardiovascular, pues más de lo mismo. Se ve que el problema no es la grasa saturada, el problema no es tener el colesterol elevado, el problema es un desajuste metabólico, que viene de unos triglicéridos altos, un HDL muy bajo, una hiperglucemia, una hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, que es básicamente un síndrome metabólico lo que origina la enfermedad cardiovascular, porque cuando analizamos los estudios, vemos que en el de los 137.000 casos analizados desde hospital, vemos que la mayoría, el 77% de los que mueren, tienen el colesterol LDL en rango normal o muy bajo incluso. Entonces vemos que no es la grasa saturada, no es el LDL, no es el colesterol, es la inflamación, es el síndrome metabólico lo que genera la enfermedad cardiovascular. Básicamente una dieta cetogénica pues ayuda mucho porque al final aumenta la saciedad y vas a comer menos, que al final sabemos que la restricción energética se asocia con que alarga la vida, genera mucha saciedad. La dieta cetogénica te hace tener una glucemia estable todo el día, controlar la glucemia postprandial, el no tener sueño, estar con niveles de energía que antes lo han mencionado, revierte la resistencia a la insulina patológica, que no se puede confundir con la fisiológica, que es algo normal que genera la cetosis, y al final todos esos mecanismos nos llevan a salud y alejarnos de la enfermedad cardiovascular y de la hipertensión. Sí, de verdad que es impresionante toda la evidencia que hay en todos esos casos que hemos mencionado, y a veces a mí me molesta cuando lo mencionamos como dieta cetogénica, porque pareciera que estamos intentando vender algo, ¿no? Pareciera que estamos intentando paquetizar y es como, me siento como si estuviese ofreciendo en una publicidad, no lo sé, un tipo de dieta, ¿no? El nombre que le pongas, pero uno se siente así, como si estuvieses vender la moto, como se dice, vendiendo humo, y no es simplemente nada más que volver a como deberíamos estarnos alimentando. O sea, es básicamente eso. El nombre, pues el nombre se lo puso quién sabe quién, pero es simplemente volver a cómo nos deberíamos estar alimentando, que pues ya está más que demostrado de que la alimentación o el estilo de vida moderno o la llamada Standard American Diet es lo que nos ha llevado a la enfermedad, ¿no? Todas estas imposiciones por parte de corporaciones y demás es lo que nos ha llevado a todo este tipo de enfermedades. Una pregunta muy recurrente en el grupo ha sido el síndrome de ovario poliquístico y quisiera saber pues cómo ayuda la dieta cetogénica en este caso. En este caso, bueno, la pregunta la hizo Silvia. Buenas, pues Silvia, un placer. Principalmente las causas del ovario poliquístico son tres. Bueno, es una patología donde las células foliculares del ovario pues producen quistes, generan una liberación de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, y acarrea pues malas consecuencias como alteraciones en la menstruación, es normal que no le va, que no, el periodo no sea regular, problemas con fertilidad a largo plazo y de no poderse quedar embarazada. Y esto, pues lo que decía, no es cosa de genética, no es cosa de estar tocado, es cosa de que viene por una causa, que son resistencia a la insulina, un desequilibrio hormonal y una hiperinsulinemia. Principalmente
Esas son las tres causas. Entonces, a raíz de ahí es donde tenemos que abordar con la nutrición, con los conocimientos que tenemos, los estudios que hay, qué es lo que revierte la resistencia a la insulina, qué es lo que regula las hormonas y qué es lo que evita la hiperinsulinemia, que a día de hoy son las dietas bajas en carbohidratos, que es lo que decía, la alimentación original del ser humano. Dieta cetogénica es el nombre comercial, la alimentación original del ser humano. Entonces, ¿por qué todas las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina? Pues porque todas tienen luego riesgos de padecer diabetes tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión, patologías cardiovasculares o sobrepeso, que tienen una relación íntima con la resistencia a la insulina. Entonces, habría que abordarlo ahí. El ayuno intermitente es algo que reduce drásticamente los niveles de insulina, incluir algún ayuno prolongado. El reducir el carbohidrato, que también reduce mucho los niveles de insulina, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 se ve muy reducido. Y pues cuando yo he tenido pacientes con SOP que venían con síntomas como alteración en la menstruación, acné, incapacidad para quedarse embarazada, sobrepeso, exceso de vello facial, pues ves que en cuestión de meses con dieta cetogénica se acaban revirtiendo esos síntomas, le acaban quitando la medicación. Entonces, el tratamiento nutricional debería ir por ahí, con dieta baja en carbohidratos, porque mejora la sensibilidad a la insulina, porque aumenta la oxidación de grasa, aumenta la saciedad y hay una mejoría y mejor control de la glucemia, que es lo que queremos buscar, que no haya hiperinsulinemia. Entonces, recomiendo un suficiente aporte graso por el tema del desequilibrio hormonal que hay, que es clave, aguacate, pescado, huevos, frutos secos, aceite de oliva, mantequilla, grasa saludable, que ayude a esa regulación hormonal, que es uno de los problemas que tienen las mujeres, una restricción energética muy severa, una dieta muy baja en grasa, que al final desequilibra el entorno hormonal. Y luego, pues, alguna recomendación más, un buen aporte de electrolitos, un buen caldo hueso, vitaminas, el hígado, que es un completo multivitamínico. Necesitamos la vitamina del complejo B en caso del SOP, vemos que está dando resultado la suplementación con vitamina D, lo que hablábamos del sistema inmune, al final gran parte de la población tiene deficiencia de vitamina D, el inositol también funciona, y luego pues podemos añadir un poco de vinagre de sidra de manzana, ayuda a reducir la respuesta glucémica de los carbohidratos y bueno, de la comida en sí, facilita la absorción de grasa, y pues básicamente esas son las pautas que yo le daría a una persona con síndrome de ovario poliquístico. Sí, y es curioso lo que tú mencionas de la deficiencia de vitamina D, porque de hecho, pues, sin irme muy lejos, ¿no? Ahora que estuvimos en aislamiento, bueno, yo era de los que cada vez que tenía oportunidad, si fuese a hacer mercado, pues salía, porque conozco obviamente las consecuencias de tener un déficit de vitamina D. Pero, por ejemplo, el caso de mi hermana menor, permanecía todo el tiempo, o sea, literalmente estuvo, creo que casi un mes, sin salir de su casa y comenzó a tener consecuencias, comenzó pues a tener problemas a nivel de ansiedad, todo este tipo de problemas que acarrea esa deficiencia y obviamente cuando fue al médico y le hicieron los exámenes se dieron cuenta que era eso. Entonces, obviamente pues son problemas que pueden ir a más y yo creo que hay que intentar complementar pues nuestra rutina diaria con esos hábitos que nos pueden ayudar a por lo menos a tener ese baseline, ¿no? Esa base de poder cumplir con todos esos requerimientos nutricionales que necesitamos, que pues necesitamos simplemente para vivir y para tener salud. Pues que ya quieres ir un paso más allá, bueno, ya eso es cosa de cada quien. Y el último caso que te quisiera plantear, que de hecho lo planteó Katy, es con el que me siento más relacionado porque desde hace muchísimos años, hace por lo menos, diría yo casi 20, 15, 20 años, se me diagnosticaba con intestino irritable y yo salía del médico simplemente con una especie de guía, copia y pega de ciertos alimentos y con un medicamento. Y siempre era lo mismo. Volvía con dolor de estómago, de problemas intestinales y salía nuevamente con la misma dieta copia y pega y con un medicamento. Entonces, claro, luego a la larga esto fue escalando, comencé a sufrir de intolerancia, pues empecé a tener problemas con el gluten, comencé a tener problemas con los famosos FODMAPs, que básicamente pues cuando terminas reduciendo carbohidratos, obviamente cuando terminas quitando los FODMAPs,
por intolerancia obviamente terminas reduciendo carbohidratos. Empecé a entender cómo la dieta cetogénica pues podía ayudarme con los múltiples problemas que había arrastrado y que iban siempre en incremento. Entonces, claro, me siento muy identificado con ella porque obviamente prácticamente te medican para quitarte un síntoma, pero no te solucionan de raíz el problema. Y me gustaría saber cómo puede ayudar a una dieta cetogénica en el caso de síndrome de intestino irritable. Y si el síndrome de intestino irritable es como tal una patología o es un síntoma de algo más. Sí, realmente no es un diagnóstico. No queda del todo claro, no se dicen muchas cosas. Realmente yo diría que no es un diagnóstico. Luego, pues eso, síntomas, como tú dices, gases, pesadez, hinchazón, imagino que puede dar en algunos casos diarrea, en otros estreñimiento, pero bueno, malestar digestivo y cansancio también. Y bueno, pues tiene diferentes causas. Al final, el estrés y la ansiedad también, la conexión que hay de cerebro y intestino puede ser una de ellas. Son varios los estudios que asocian el estrés crónico y la ansiedad con un intestino irritable, un sistema inmune débil. Hay algún estudio que asocia que eso, que muchas personas con síndrome de intestino irritable tienen deficiencia de vitamina D, una inflamación, es algo que también puede... Perdona que te interrumpa, porque tú mencionabas lo de la ansiedad y el intestino, ¿no? Y obviamente como sí. esa relación bidireccional, que de hecho se lo pregunté a Alejo Cabeza, si mal no recuerdo, pero ¿cuál es la causa y quién es la consecuencia? Porque claro, si sabemos que la relación es bidireccional, pudiese ser que el intestino irritable te cause la ansiedad o pudiese ser incluso al contrario, ¿no? Eso es lo complicado también del asunto. Efectivamente, yo creo que puede venir por ambos casos. Yo creo que una inflamación del intestino puede originar un cuadro de ansiedad y estrés, y creo que un cuadro de estrés y ansiedad puede causar una enfermedad en el intestino. Creo que puede venir con ambos casos. Como tú dices, creo que es bidireccional. Entonces, sí, realmente toda enfermedad comienza en el intestino, pero también creo que otras comienzan por aquí. Entonces, yo creo que hay relación entre ambas. ¿Y tú qué opinas al respecto? No, yo la verdad es que te lo preguntaba, bueno, de lo que sí que te comentaba, ¿no? Como obviamente he sido diagnosticado con síndrome de intestino irritable por mucho tiempo, casualmente el año pasado hubo en la ciudad de Madrid una conferencia en el Hospital de la Paz pues que hablaban sobre el intestino y su relación con las distintas, sobre el intestino permeable y las distintas relaciones que tienen con enfermedades como el Alzheimer, pues el intestino irritable, la artritis reumatoide y todas las demás, y justamente hablaban de esa comunicación bidireccional con el cerebro. Claro. Y casualmente sacaban a relucir lo que te mencionaba del intestino irritable, que no era, bueno, lo que tú decías, que no era un diagnóstico como tal, sino que parecía ser, pues obviamente, un síntoma de algo más. O sea, claro, que la causa no era esa, que tu problema no era el síndrome del intestino irritable, sino que había algo pues de trasfondo. Y pues nada, en base a mi experiencia, sí creo que así, porque obviamente nunca, el problema nunca se me solucionó con, digamos, con la medicina moderna. Tuve que buscar yo alternativas, fui yo, de hecho en la conferencia, hay una anécdota bastante interesante, porque en la conferencia se levantó, digamos que los conferencistas eran los jefes de los principales departamentos del Hospital de La Paz, y se levantó del público una persona en forma de reclamación de que era todo muy bonito, ¿no? Porque ellos, todos los que estaban allí sentados, estaban actualizados en el tema, pero cuando uno va al médico de turno, pues generalmente es una persona que no está actualizada. Y obviamente no culpa del médico principalmente, sino pues culpa de que está envuelto en su rutina, en su día a día, en paciente tras paciente, y de repente se le dificulta, claro, a nivel de tiempo y a nivel de dinero incluso mantenerse actualizado. Y pues la respuesta que le dio, creo que era la endocrino, que era la como que llevaba la batuta de la conferencia, fue que al ser tú quien padece la enfermedad, o sea, o en este caso yo, que padecí pues lo de intestino irritable, era también mi deber investigar, y si tenía que llevarle, o sea, eso fue el comentario del endocrino, si tienes que llevarle tú el estudio al médico para que él lo lea y lo revise, pues ¿por qué no? Porque a fin de cuentas el paciente es uno, o sea, el médico verá una cantidad de pacientes
abrumadora cada mes. Y pues obviamente si no está actualizado, pues uno también tiene que hacer parte de ese trabajo y uno es más el más interesado en la salud es uno y yo creo que tiene que partir también la iniciativa desde uno de investigar, de apoyarse en estudio y si tienes que imprimir el estudio y llevárselo al médico, pues ¿por qué no? Tampoco, yo creo que esto es es justamente lo que está cambiando en el día a día, es lo que yo veo con toda esta experiencia, no solo del Congreso, sino pues no, también los años que llevo trabajando dentro del mundo fitness, que veo que la persona se involucra cada vez más porque entiende que es su salud y su salud no puede depender de alguien más sino de sí mismo. Entonces es básicamente mi experiencia, por eso también me interesaba conocer un poquito más de cómo la dieta cetogénica, no sé si tuviese algo más que añadir en ese caso de síndrome de intestino irritable. Sí, al final el carbohidrato lo que sabemos que fermenta, el carbohidrato fermenta y en ese caso pues normalmente en los estudios, hay uno reciente en el que 13 pacientes con síndrome de intestino irritable, pues de 13, 10 mejoraron, tuvieron prácticamente casi todos los síntomas, o la mayoría de ellos, con dieta cetogénica. Al final, a día de hoy es el mejor tratamiento para intestino irritable. También yo recomiendo el ayuno intermitente. Yo imagino que a ti, pues, el acabarías en dieta cetogénica autoexperimentando y viendo que diste cuenta que quitando los carbohidratos era como mejor te sentías y como menos síntomas tenías. Y por eso acabaste ahí. Sí, efectivamente. Y de hecho, que se lo he comentado a Luis Born, que mientras menos carbohidratos como, o sea, de hecho he hecho periodos de dieta carnívora, es cuando mejor me siento, menos hinchazón, menos, o sea, y es increíble. O sea, obviamente, claro, todo parte de la autoexperimentación. Como yo he comentado en varias ocasiones, yo he pasado prácticamente por todos los tipos de dieta porque era mi salud y veía yo cómo cada vez estaba en un peor estado de salud y no solo eso, fue empeorando de forma progresiva, pero fue prácticamente de un mes para otro que empeoró de forma radical. Entonces, que de hecho perdí muchísimo peso, que comenzó incluso a ponerse la situación algo fea y fue cuando yo decidí pues ponerme yo ya, digamos, en mis manos, porque había pasado por innumerable cantidad de médicos, de alergólogos, o sea, de todo tipo desde muy pequeño porque sufría de alergias y miles de cosas y nunca, nunca se relacionó. De hecho, he sufrido de migrañas toda mi vida y nunca se relacionó ninguno de los problemas que tenía con la alimentación. Siempre era el mismo tema, ¿no? Medicación y para casa, medicación y para casa. Claro. Y así pasé toda mi vida. Entonces, es un poco, yo creo que la vivencia de muchos de los que han ido planteando todas estas dudas en el grupo de Telegram del Congreso. Y me gustaría terminar ya para despedirnos, Alejandro, con lo que es el tema diabetes. Y que de hecho uno de los invitados al Congreso es David Díaz, que seguramente le conoce, que pues tiene diabetes tipo 1. Y me gustaría saber cómo la dieta cetogénica ayuda en esos casos de diabetes tipo 1 y tipo 2. Sí, efectivamente, David, en forma a los 40, ¿verdad? La verdad que es un crack y está haciendo gran trabajo y abriendo muchas mentes con respecto a la diabetes tipo 1, porque el tratamiento por los endocrinos actualmente, por desgracia, es lo contrario. Es para X unidades de insulina cuadran los carbohidratos, cuando debería ser al revés, e intentar que con la alimentación la dosis de insulina sea la menor posible, que es lo que debemos hacer. Al final yo me planteo, vamos a ver, si en la diabetes tipo 1 lo que no funciona es el páncreas. Entonces, hay una intolerancia a la glucosa. Si no secreta suficiente insulina, no toleramos el carbohidrato. Entonces, estratégicamente, lo ideal es quitarlo para que la glucemia sea estable. Lo normal es que los diabéticos tengan que usar una cantidad brutal de insulina y se hagan dependientes de la glucosa y al momento ya les dé un bajón, les baje la glucosa y ya se sientan cansados y tengan que tomar otra vez dulce. Y eso les convierte en dependientes de la glucosa al 100%. Entonces, lo que hay que buscar es una cetoadaptación, porque cuando uno funciona con cetonas, no depende de la glucosa y la hipoglucemia no se da. Tenemos el famoso experimento de Cahill, de ya hace bastante tiempo, y el Drenick también en diabéticos es ese, donde se les cetoadaptó, se les sometió a un ayuno prolongado y luego se les pinchó insulina hasta llegar a niveles de pues, 19
miligramos por decilitro de glucosa, lo cual es una considerado, algún médico diría que va a morir al momento, y no tenían síntomas de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque funciona con otro combustible, como son los cuerpos cetónicos. La hipoglucemia no es un número, son unos síntomas clínicos que vienen de la mano de ser ineficiente usando alguna fuente energética. Si eres eficiente usando la cetona, pues no vas a sufrir porque es un combustible ilimitado y la energía mucho más estable. Entonces, lo que diría yo que tiene que buscar un diabético tipo 1. Con ello reducirá a mucho la dosis de insulina y la hemoglobina glicosilada se reducirá drásticamente porque tenerla elevada se asocia con el pie diabético y por culpa de esa alimentación estándar, tal que incluso hasta ya la Asociación Americana de Diabetes ya ha dicho que hay que reducir la dosis de carbohidratos en diabéticos, hasta es la Asociación Americana de Diabetes lo ha dicho, pues no es lo más adecuado meter alta dosis de carbohidratos porque da muchos problemas con sobre todo diabéticos, por eso tienen menor esperanza de vida y por eso mueren tan rápido, por la mala alimentación. Entonces, si no te funciona el páncreas, pues que es para hacer una función vital, no deberíamos saturar la máquina con glucosa, pienso yo. Entonces, para ahí keto es clave. Y luego la diabetes tipo 2 nos encontramos en lo mismo. Hay una lipotoxicidad y glucotoxicidad. Sí, hay tres mecanismos clave en la diabetes tipo 2, que son la resistencia a la insulina, la hiperglucemia y la disfunción de la célula beta del páncreas. Por una acumulación del exceso de ácido graso en el páncreas. Significa que está tomando más energía de la que el cuerpo tolera. Entonces, si hay una intolerancia, si esos mecanismos nos llevan a una intolerancia a la glucosa, lo mismo, lo más inteligente es reducir el carbohidrato. Yo lo metería en cetosis de golpe a un diabético tipo 2. También se puede jugar con un protocolo low carb y tal. Pero si de base hay una resistencia a la insulina, lo más inteligente es intentar revertirla, que es lo que está demostrando la dieta baja en carbohidratos con respecto a la diabetes. Al final, el ayuno intermitente también es algo que va a reducir la hiperinsulinemia muchas veces presente y la verdad que yo creo que es el tratamiento ideal para la intolerancia a la glucosa, es decir, la diabetes. Mira, y es impresionante, Alejandro, cómo hábitos de alimentación que hemos llevado por millones de años, sea ahora, ¿no? Que nos estemos dando cuenta después de tanto tiempo sufriendo de enfermedades pues, crónicas y modernas, que volver a esos hábitos pues, nos ayudan justamente a revertir incluso muchas de esas enfermedades. Y de verdad que ha sido un placer, Alejandro, tenerte como invitado. Eres un total crack. Te doy las gracias nuevamente por haber compartido hoy aquí con nosotros. Me gustaría que ya a modo de cierre diese tres consejos. Yo partiría por dar el consejo de que busquen ayuda profesional, porque obviamente cada quien tendrá una enfermedad y cada enfermedad es un mundo, cada paciente es un mundo y les recomendaría que buscaran ayuda profesional. Y nada, me gustaría que fueses tú pues, quien diese algunos tips para esas personas que estén sufriendo todo este tipo de patologías que hemos mencionado y quisieran pues, comenzar a buscar mejoría dentro de un contexto de dieta cetogénica y ayuno. Pues sí, mi consejo es que sean autodidactas, que realmente tengan espíritu crítico, que no se fíen de las recomendaciones oficiales, que tengan en cuenta que un paciente curado muchas veces es un cliente perdido, que la gente sana no es rentable y no nos lo ponen fácil para encontrar la información verídica acerca de la alimentación más eficaz para revertir las enfermedades. Que no se conforme con lo que su sanitario, su médico y tal le recomiende en caso de que no funcione e investigue como hiciste tú por tu cuenta. Que no tiren la toalla y que prueben. Nosotros decimos que prueben esto de este mundillo, de la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, que autoexperimenten y que vean las sensaciones antes de acusar de mala la dieta, que lo prueben. Porque yo y como tú hemos pasado por lo que es dieta alta en carbohidratos, hemos pasado por lo que es comer cada 3 horas, hemos pasado por hinchazón, hemos pasado por inflamación, gases, malas digestiones. Y hemos probado todo tipo de alimentación. Yo también he probado carnívora y sabemos cómo se siente cada uno. O yo sé cómo impacta sobre mí cada tipo de alimento
Y es lo que recomiendo, que autoexperimenten sobre todo y no se fíen de las recomendaciones oficiales. Sí, cuando uno empieza a entender de cómo funcionan las corporaciones, obviamente es lo que tú dices, si tú vienes a mí y me compras un teléfono móvil que te va a durar toda la vida, pues obviamente es un cliente satisfecho, un cliente que pierdo, ¿no? Que pierdes para toda la vida. Por algo, pues las telefonías móviles sacan teléfonos prácticamente cada 6 meses. Las empresas de ropa, por ejemplo, que antes habían, si acaso, 4 estaciones, ahora prácticamente hay 52, cada uno por cada semana, te sacan prácticamente un ropa distinta para cada semana del año, y obviamente funciona justamente por ese sobreconsumo que están promoviendo. Y lo mismo pasa pues con todo el resto de la industria de la alimentación, la farmacéutica. Obviamente son corporaciones que viven justamente pues de cada paciente, y si es un paciente crónico, por eso funcionan a día de hoy también las llamadas suscripciones, como el modelo de suscripción de Amazon. Si es un cliente que te está pagando mes a mes, pues lo mismo pasa con las farmacéuticas, ¿no? Y ya cuando entendemos que eso funciona así, pues ya ahí uno empieza a poner sus dudas en base a en cuanto a las recomendaciones que te pueden dar. Y así que pues yo invito a todo el mundo a que se instruya por su cuenta y que investigue mucho, que si tienen que ser ellos los que investiguen y llevarle el estudio al médico, pues que lo hagan, que no pasa nada, que es su salud y que tienen que ellos también pues involucrarse en el proceso, y que busquen también pues ayuda de profesionales que estén un poco más actualizados. Así que Alejandro, de verdad que te agradezco enormemente la disposición de participar en este congreso. Te dejo los últimos segundos para que seas tú quien comunique dónde te pueden seguir. Es @Alejandro_dietista, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, te invito a que seas tú pues que se despida y quien invite a todos a que te sigan en las redes sociales. Pues nada, David, un tremendo placer y muchas gracias por invitarme a este tremendo evento. Pueden encontrarme en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde comparto información. En Instagram, Alejandro_dietista, y en Twitter, Alex_nutrición, donde también de vez en cuando comparto información. Así que nada, ha sido todo un placer y yo encantado de estar aquí, ya deseando de ver al resto de mis compañeros y la entrevista, que seguro que son brutales. Sí, de verdad que sí. Hay yo creo que lo más interesante de todo es que intenté armar el congreso y que cada invitado complementara el uno con el otro, porque es interesante ver cómo la alimentación influye en todas estas enfermedades que hemos hablado tú y yo, pero también es interesante ver cómo la alimentación también influye en lo que te mencionaba en cuanto al estrés, la depresión, que hemos hablado con Alejo Cabeza. O sea, cada entrevista se complementa una con otra, y yo creo que eso es lo más interesante. Así que Alejandro, de verdad que agradecerte el tiempo, te mando un abrazo fuerte y espero pues que no sea la única ni la última colaboración que hagamos juntos. Así que un abrazo fuerte. Esperemos que no. Un abrazo. Hasta luego.